Por el pecado, en sus varias formas, ¿qué viene? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijo de desobediencia significa los hijos incrédulos. Y que en la Biblia es sinónimo de hijos del diablo. Y la advertencia, ¿cuál es? No seáis partícipes con ellos. Esto puede incluir dos cosas. No toleren el pecado entre ustedes y no toleren el pecado en ustedes. Esa es la advertencia que hace el apóstol Pablo. Y hablamos la semana pasada de este tema de la ira de Dios, cómo se manifiesta a través de toda la escritura. Y a través de la historia humana se manifiesta y se revela la ira de Dios, que es un atributo de Dios casi desconocido. ¿Qué conocemos de Dios? Cuando pensamos en Dios, ¿qué pensamos? Que es bueno. ¿Qué más? Generoso, misericordioso, poderoso, santo, pero nunca pensamos que Dios se enoja, ¿cierto? Y Dios se enoja. Y leemos la Biblia y pasamos por alto, sin meditar, las manifestaciones de la ira de Dios contra el pecado. Miren. Y esto lo dijimos la semana pasada en parte. Nosotros tenemos un llamado y una indicación que está en Juan, cuando el Señor dice a los apóstoles y por extensión a toda la iglesia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener problemas en el mundo como creyentes, y no poco. Pero lo que él pide y dice, ten confianza en mí, porque yo ya vencí el mundo. Entonces, cuando nosotros confiamos en Cristo, partimos de la victoria. Partimos ganando, porque él ya venció. Pero nosotros tenemos un problema. Cuando tenemos aflicción, Dios no me ama. ¿Qué hice de malo? Y a veces las aflicciones son porque aún siendo hijo de Dios, somos carne caída. Y a veces las aflicciones son para hacernos crecer. No necesariamente de pecado. Pero nos afligimos, no nos gusta sufrir. Eso es carne. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vida? Segunda de Corintios 4, 8, 9, por favor. Es una descripción del ministerio del apóstol Pablo, pero que viene muy bien a lo que es la vida cristiana. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Qué estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos? Eso es. Eso es nuestra vida. Vamos a ser perseguidos. Se va a tratar de destruirnos, pero no nos van a abatir, no nos van a destruir, no vamos a estar desamparados. ¿Por qué? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos su mano protectora. Pero para vivir de esa manera tenemos que entender quién es Dios, en quién estamos. Si entendemos que Dios es puro amor, misericordia, generosidad, no vamos a entender nuestra aflicción o el momento de prueba. ¿Le vamos a echar la culpa a quién? A Dios. No me escucha. No sé qué le pasó. Algo hice malo. No, hay que conocer a Dios para entender cómo está obrando Dios. A veces nosotros queremos saber qué hace Dios, qué quiere Dios para nuestras vidas, pero ¿sabe por dónde pasa eso? Por conocer la persona de Dios. Porque cuando yo conozco la persona de Dios, puedo entender por qué hace determinadas cosas. Y uno de los aspectos a conocer es que, así como Él ama, Él también odia.
Él también hace juicio. Él también tiene ira. Y tenemos que conocer eso. Y eso es parte de ¿qué? De la justicia de Dios. Eso hace un Dios justo. Porque un Dios que no castigue el pecado es como un juez que no condene a un asesino. Si un juez no condena a un asesino, ¿qué hace usted? ¿Qué dice ese juez? Que es injusto, ¿cierto? Pero a Dios sí no le permitimos hacer juicio. ¿Por qué? Y ese puro amor. Eso significa que tiene que perdonar el pecado sin arrepentimiento. No. Entonces no sería un Dios justo, no sería un Dios santo. Entonces, estamos, este sermón, parte 2, la buena ira de Dios se llama. Conocer este aspecto de la ira, de este atributo de Dios, que es la ira de Dios, nos da la seguridad de quién es Dios, a quién le creemos, y yo puedo caminar tranquilo. Estoy seguro de que, porque dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído. Él conocía a Dios en todos sus atributos. Entonces, Efesios nos advierte eso. Por el pecado viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y ustedes no participen de eso, dice, los creyentes. No hagan caso de eso. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela contra el pecado. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está clarito, ¿cierto? Dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿Cuáles son los sinónimos de impiedad e injusticia? Pecado, rebelión, transgresión, violación y negación de Dios y sus mandamientos. ¿De quién? ¿De los perros que están ladrando ahí? No. ¿De los gatos? No. Del hombre, del ser humano. Toda la naturaleza se somete a Dios, porque hace las cosas para las cuales Dios la creó. Dios creó al hombre para la gloria de Dios y se gozara de Dios. Y es la única criatura que le da la espalda a Dios, ¿sabes? No hace lo que Dios, para lo cual Dios lo creó. Entonces ahí se revela la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo, dijimos. Es decir, eso significa, se revela, se muestra de Dios mismo. Y eso significa que es un atributo de Dios. Y es de carácter universal. Dijimos también, la ira de Dios es para juicio contra los pecadores no arrepentidos. La ira de Dios es santa, porque todo Dios es santo. Él es apartado de todo mal, mancha, oscuridad. Todo Él es luz inaccesible. Y todos sus atributos son santos, porque Él es todo santo. Dijimos, la ira de Dios permanente y universal, como universal y permanente, es el pecado. Porque acuérdense que a causa del pecado fue maldecida toda la tierra. La ira de Dios, Dios la puede hacer durar un momento según sus propósitos decididos soberanamente. La ira de Dios es para misericordia a los que se arrepienten. El conocimiento de la ira de Dios de parte de su pueblo nos da el entendimiento primero de su santidad y de la profundidad de nuestra pecaminosidad, la cual nos hace enemigos de Dios o estar bajo la ira de Dios. Cuando alguien no cree en Cristo, y dice que cree en Dios, el demonio también cree en Dios, dice Santiago, los demonios creen y temen, pero no obedecen. Son enemigos de Dios. Y Dios es enemigo de esas personas. Yo antes de llegar a Cristo era enemigo de Dios. Y no solo inconscientemente, sino conscientemente. Yo era ateo militante. Gracias a Dios, como decía. ¿Ah? Pero era enemigo de Dios. Y Dios era enemigo mío. Pero cuando yo me llevo a la cruz, me reconcilia con Él.
Ya no soy más enemigo de Dios. Y Dios no es más mi enemigo. Ni de usted, ni de cualquiera que esté en Cristo. Nos hace amigos de Dios. Nos hace hijos de Dios. Bendecidos de Dios. Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te fijas? Somos bendecidos, salvos para toda la vida. Y para la vida eterna. El amor de Dios es Cristo. El amor de Dios es Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Cristo es la propiciación. Significa que Cristo aplaca la ira de Dios por nuestros pecados. Eso significa ser propicio. ¿Cuándo? Cuando nosotros éramos delincuentes, pecadores, rebeldes. Aún así, Cristo muere por nosotros. Y nos libra de la ira, del juicio de Dios en esta vida y la ira venidera, que es la tribulación y la ira eterna. Vamos a hablar de eso también. Hay una ira eterna. En la ira de Dios contra el pecador, que es enemigo de Dios, Dios muestra su amor y Él paga por nuestros pecados. Nos salva, nos da vida eterna, nos reconcilia. Y todo eso es en la cruz de Cristo. Pero esta bendición, hermano, es para los enemigos de Dios que se arrepienten. Los pecadores que se arrepienten y creen en Cristo como Señor y Salvador. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído en Cristo ya está condenado. Ah, pero eso es exagerado. Perdón, eso lo dice Cristo, lo dice en el Evangelio de Juan. Nos lo está diciendo el pastor Antonio. Y si yo creo, como todos creemos, que la Biblia es inspirada por Dios, esa es palabra de Dios, dicha por el Señor Jesucristo y registrada por el apóstol Juan. ¿Es seria esta cosa? Muy seria. Nosotros estamos conscientes de eso, del amor de Dios, de la salvación que tenemos. Pero si nosotros tenemos un problema, hermanos. Le creemos al Señor, pero tenemos un problema. Escaso o nada de entendimiento de lo que es la ira de Dios, que es para juicio a los incrédulos. Nunca pensamos, y vamos a ver más adelante, que Dios se puede enojar hasta con los creyentes. Y les voy a mostrar dos ejemplos que hay en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Porque generalmente se piensa, el Dios de juicio, violento, guerrero, sanguinario, el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento da puro amor, misericordia y jauja. ¿Ah? No, no es así. Se lo voy a mostrar más adelante. Pero esta idea de no conocer o desconocer la ira de Dios no nos permite ver que Dios en Cristo Jesús nos salvó no de unos pocos pecados. ¿Sabe de dónde nos sacó? De las puertas del infierno. Porque allá estábamos, listos para entrar. Horneados, salados, adobados, listos para meterlos al horno ese de fuego eterno. ¿Y de dónde nos sacó Cristo? De ahí, yo saco esto. Sacó a usted, sacó a mí, sacó a todos los que creen en Cristo. Ahí estábamos todos, en las puertas del infierno. Listos para ser cocinados eternamente. Y tenemos que estar conscientes de esos,
Porque cuando somos incrédulos somos enemigos de Dios. Y Cristo es nuestra bandera blanca de paz. Pero no la elegimos nosotros. La puso Dios Padre. Él mandó a su Hijo a morir por los pecadores. Y esto, no tener conciencia de eso, hermano, ¿sabe a qué nos lleva? Una práctica muy común en las iglesias. No tener reverencia por Dios. No tener respeto por Dios. La falta de reverencia, la irreverencia que hay con Dios, marca eso, que no conocemos ese aspecto de Dios. Y reconocer que Él por misericordia nos sacó de ahí por su buena voluntad. Y que Él tiene el poder suficiente para hacerlo. Y a veces a Dios lo tratamos de tú a tú. Casi le decimos compadre. O pensamos que nuestros pecados Dios va a ver tanto, Dios sabe. Eso es irreverencia. En no conocer a Dios. La profundidad de su santidad. Conocer el carácter de su ira. Y porque no conocemos eso, nosotros somos irreverentes. Miren lo que dice Filipenses 2:12. Y esto es para los creyentes, no es para los incrédulos. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Interesante lo que dice el apóstol. Ocupaos de vuestra salvación con amor, con misericordia, con buena voluntad, generosidad. No. Con temor y temblor. Lo que está diciendo el apóstol es, trabajen la salvación que les ha sido dada. Eso es lo que Dios le ha dado al Espíritu Santo, la palabra. Trabajen su salvación. Con temor y temblor. Temor de ofender a Dios. Pecamos. Ah, no, ese Señor, eso es no tener temor de Dios. No temer ofenderlo. Y falta de respeto. Entonces, si el pecado lo miramos así, el Señor sabe, no, es que me cuesta, es que el diablo, otra razón, el diablo. No, uno le abre la puerta al diablo. Si tiene el Espíritu Santo, uno ha dejado durmiendo el Espíritu Santo y le ha abierto las puertas al diablo. ¿Cómo? Haciendo sus propios deseos carnales. Y ahí se mete el otro. Entonces nosotros le abrimos las puertas. Proverbio 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso. Hay dos situaciones. Con misericordia, ¿cierto? Y la verdad es Cristo. Nos saca del pecado, nos corrige. Pero por nuestra falta de amor volvemos a caer. De temor, quiero decir. De reverencia a Dios. Entender quién nos salvó. Y de qué nos salvó. Y que Él tiene todo el poder para sacarnos de una situación que nosotros no podemos salir solos. La falta de reverencia no nos aparta del pecado. Hace superficial el pecado. Falta de respeto. Le creemos a Dios, pero no nos seduce. No estamos enamorados de Cristo. Cuando nosotros admiramos a una persona, un futbolista, ¿has visto los admiradores de un cantante o de un futbolista? Se peinan como el futbolista, se ponen la ropa, comen hasta lo que come el futbolista. Las niñas con los cantantes, mujeres, se peinan como su cantante, se ponen la ropa de su cantante, se pintan como la cantante, tratan de hablar como la cantante. ¿Cierto? Las miran. Y los cristianos,
¿Quieren ser como Cristo? ¿Pensar como Cristo? ¿Hablar como Cristo? A veces me vienen dudas. Y eso significa que no lo admiramos. Le creemos, pero no nos entusiasma. ¿Y sabe por qué eso? Porque en realidad no conocemos a Cristo. No le tenemos temor a Dios. No tenemos reverencia y respeto por Dios. Y no nos damos cuenta de dónde nos sacó. Pensamos que estamos en una situación neutra. Tanto Dios dijo, bueno, sálvese el que quiera. No. Es una condenación eterna. De las puertas del infierno nos sacó Él. Y debemos aprender eso, hermanos. Conocer a Dios y reconocer las manifestaciones de la ira de Dios. Yo les voy a dar solo algunos ejemplos. Hay cuatro tipos de la ira de Dios. La ira indirecta. La ira indirecta es el abandono de Dios. Por ejemplo, en Mateo 23, 37, 39. Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junto a sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento el Señor cierra con Israel. Y dice, tu casa, el templo, será abandonado. Dios abandona a Israel. Eso es juicio ya. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no digáis, Hosanna, que viene en nombre del Señor. ¿Sabe cuándo va a ser eso? Al último momento de la tribulación. El último año de la tribulación, séptimo año. La ira de Dios se expresó en un juicio a Israel, el abandono de Dios del templo para su destrucción debido al rechazo de Jesús como el Mesías prometido. Y el templo de Jerusalén y Jerusalén mismo fueron hechos pedazos en el año 70 después de Cristo. Pero el primer juicio, ¿cuál es? Abandono. Tenemos Romanos 1, 23, 24. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando habla aquí los entregó, es una expresión tan griega, es una expresión judicial. Y esta expresión judicial se usaba para decir cuando un prisionero era entregado para que se cumpliera la condena a la cual se le había dado. Y el apóstol usa esa expresión ahí para decir Dios entrega a los pecadores a su condenación, a la sentencia ya emitida. Entonces hay tres entregas aquí. Una dice... los abandona a la inmundicia de su corazón, habla de las perversiones sexuales, que desean en su corazón, avergonzando sus propios cuerpos. Porque usan sus cuerpos no para lo que el Señor lo creó, sino para otra cosa. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Romanos 1, 25, 26. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es la condenación ahí? Nos entregó a la condenación. ¿Cuál es? La homosexualidad.
La homosexualidad es ya un juicio de condenación. Un prisionero entregado para que se cumpla la sentencia ya emitida. 1.28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente reprobada es una palabra que significa no pasar la prueba. Y se usaba este término en los tiempos antiguos, referencia a los metales. Cuando los metales no se purificaban, eran desechados porque eran inservibles debido a que tenían demasiadas impurezas y eran eliminados. No pasó la prueba. Y aquí está hablando de que de una mente reprobada, una mente que no pasa la prueba, una mente llena de impurezas y es desechada, declarada inservible. Hay tres condenas: a la inmundicia, perversiones sexuales, la homosexualidad y una mente que al cual el Señor no va a sujetar más su pecado. Que se vaya. La condena está emitida. Entonces, eso es un juicio por abandono. Segundo, está la ira directa, que es la ejecución de un juicio antes anunciado para un tiempo ya determinado. Por ejemplo, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3, 17, 19. Génesis 3, 17, 19. Y al hombre dijo: ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muerte significa eso. Ese es un juicio a base de la ira. Dios se enojó y aplicó un juicio ya anunciado. Si tú desobedeces, vas a morir. Y eso se aplicó. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6, 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué plazo tenía ese juicio? 120 años. Que fue el tiempo que Noé y su familia construyeron el arca. Entonces, ese es un juicio directo de Dios, anunciado y aplicado. Génesis 19, 12, 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todos los que tienes en la ciudad. Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿a causa de qué? ¿Cuál es el pecado que colmó la paciencia de Dios? La homosexualidad. De ahí viene la palabra sodomita, de la ciudad de Sodoma. Hechos 5, 1, 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Eso está en el Nuevo Testamento, en la naciente iglesia. Esto sucede en Jerusalén. Hay un juicio ahí. Mentir a Dios. Mostrar a la iglesia de que somos santos, que somos pecadores, es mentirle a los hombres, pero no a Dios. Y es motivo de juicio. Otro. Primera de Corintios 11, 27 al 30. Primera de Corintios 11, 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué más? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ya, ahí no van, gracias. O sea, hay juicio. ¿A quién? A quien participa de la Santa Cena indignamente. Sucedía en Corintios que cuando se reunían para la Santa Cena se emborrachaban, se peleaban entre ricos y pobres. Entonces eso no era digno del Señor, no había santidad ahí. No había perdón mutuo. No había perdón, pedir perdón al Señor por los pecados. Había disputas, borracheras, insultos. Y por eso dice, el que no come de la cena del Señor indignamente, come juicio. Muchos de ustedes están enfermos y otros duermen. Otros habían muerto. ¿Dios hace juicio en este tiempo? Sí que lo hace. Y les puse estos dos ejemplos. Hay más en la Biblia. Pero para que entendamos de que el Señor, ¿cuánto odia el pecado? Y cuando no nos arrepentimos, aunque somos cristianos, estamos bajo juicio, estamos bajo la ira de Dios. Entonces tenemos que entender eso. La salvación tal vez no la perdamos, pero nuestro pecado no solo nos hace perder la bendición, tal vez los galardones en la eternidad. Y eso va a ser vergonzoso. Entonces pensemos en esto, decir el Dios del Nuevo Testamento es puro amor, pura... Sí, amén. Pero también está lo otro, porque es parte de la personalidad y del carácter de Dios y de Cristo. Odian el pecado. Odian el pecador no arrepentido. Se molesta cuando sus hijos pecan y no se arrepienten. Profanamos el templo porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el pecado profana el templo. La ira escatológica es la ira de los últimos tiempos, que en el Antiguo Testamento se le llama el gran día de Jehová. Y no es un día, se habla día como tiempo. Por ejemplo, hoy día es el tiempo de la gracia. Podría perfectamente ser, es el día de la gracia. Pero se refiere a un tiempo, no a un día específico.
Tiempo de Jehová, juicio de Jehová. Isaías 13, del 9 al 13. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los cielos, Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Esto no lo hemos visto todavía. Pero está hablando de qué, de la gran tribulación, donde se descargará la ira de Dios sobre el mundo a causa de qué, de la incredulidad, del rechazo a Dios, de la negación de Cristo, de perjurar y tergiversar su palabra, vivir en una tierra que es de Él, respiramos un aire que es de Él, tenemos inteligencia que viene de Él. Somos lo que somos gracias a Él. ¿Y qué decimos nosotros? No creemos en Dios. Eso dice la humanidad. Y ese es motivo de ira de Dios. Y va a descargar su ira. Esa es una excelente descripción que profetiza Isaías 700 años antes de la muerte de Cristo, de la venida y muerte de Cristo. Hasta ahora no se ha cumplido. Llevamos 2713 años. Pero esto está anunciado a todo lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Apocalipsis 6, 15 y 17. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Día de la ira de Jehová. ¿Quién ejecuta la ira de Jehová? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Cristo. Cristo es el que va a dar el mandato, adelante, descargar la ira santa de Dios sobre la tierra. La ira eterna, hay una ira eterna, que es la condenación eterna. Veamos qué dice Lucas 18, 6 al 9. Lucas 18, del 6 al 9. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayunó dos veces a la semana
Doy diezmos a todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios se propició a mí, pecador. No, ya está bien. No era ese el versículo. Sí, no, pero no era ese. Lo noté mal. Marcos 9:42-44. Ahí entramos en el tema. Marcos 9:42-44. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que crea en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto lo repite dos veces más, en el 46, ¿qué dice? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando hay una repetición en un pasaje tan cortito de este tema, hay que ponerle atención. O sea, el Señor está enfatizando algo para que le pongamos atención, para que lo entendamos. Y cuando habla del gusano que no muere, ¿se refiere a qué? Al cuerpo. El cuerpo se descompone y está lleno de gusanos en el infierno y no muere. Eso significa tormento eterno. Y fuego. Y el fuego es eterno. Y esa es la condenación. Mateo 13:41-42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, tirá allá donde el fuego no se apaga, ahí será el lloro, o sea, llanto, lamentación, ¡ah! Y el crujir de dientes es rabia por soberbia, mira lo que mira, eso será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que es eterno, no es por un rato, es eterno. Por último, Apocalipsis 20:11-15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué más? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, ¿cuál es el lago de fuego? El que describió antes el Señor Jesús, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es un lago. ¿Y quiénes van ahí? Los que no están en el libro de la vida. Es decir, los que no están en Cristo. Y se presentan ante Dios todos los hombres.
muertos en todos los tiempos, desde el primer hombre hasta el último hombre que existió en la tierra. Ahí no hay ningún ateo. Y Dios va a pedir cuenta. Y como no están en el libro de la vida, van al lago de fuego. Un castigo terrible, como terrible era el pecado, la rebelión que se hizo contra Dios. A veces no pensamos en lo terrible que es nuestro pecado, hermanos. Para Dios es una cosa terrible. Es rebelión a Dios, es escupirle la cara a Dios. No tomemos livianamente. Y por eso, la dádiva de Dios, ¿cuál es? Cristo Jesús. Pero la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y la muerte eterna es vivir separado de Dios. Dios nos deja en nuestro tormento. Eso es la muerte segunda. Y no nos engañemos, hermanos. Y no nos dejemos engañar. Tomemos estas palabras literalmente, si quieren. Tomémoslas muy en serio. Y tenemos otra advertencia en Salmo 50, del 21 al 22, y cerramos con esta. Salmo 50, 21, 22. Estas cosas hiciste, y no he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Eso. La advertencia es clara. No sea que yo venga, haga juicio y te haga pedazo. Porque tú crees que yo soy como tú. Que hago la vista gorda con el pecado, que le alcahueteo el pecado a los amigos y hermanos. Y le digo, no, si no es tan grave. Y Dios te va a perdonar igual. Eso es creer que Dios es igual que nosotros. No. Y dice, yo pondré tu pecado delante de ti, haré juicio. Y no sea que te despedace. Y llama a arrepentirse. Porque el que se arrepiente, le mostraré mi salvación. ¿De qué? De sacarlo de las puertas del infierno. Entonces, Efesios 5:7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿De qué? De los pecados. Mostremos gratitud, por tanto, por tan grande salvación que el Señor nos ha regalado. Y obedezcámonos porque Él nos ama y aprendamos a amarlo por todo lo que Él hace y por lo que Él es para nosotros. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que llama a arrepentirnos en nuestros corazones, a reconocer tu inmensa santidad, Señor, pero también tu inmenso amor y misericordia por nosotros, Señor. Yo te doy gracias por ello. Gracias por las gratitudes manifestadas aquí, Señor. Y ahí vemos tu mano poderosa y misericordiosa en nuestras vidas. Pero entendemos también que tu palabra nos dice que no nos vas a dejar pasar los pecados por alto, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser cada día más santos, a querer desear ser como Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Hazla fructificar en los corazones de todos los que hemos estado acá y los que escuchen por medio de internet. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.